Hola calamarcitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Splatoon. De nuevo no estamos hablando de un gameplay, pero os traigo otra vez el generador de avatares que ya os presenté en un vídeo, porque tenemos una novedad muy importante y es que ya podéis haceros vuestros propios Inklings, chicos. Es una novedad muy interesante que han añadido los creadores y he decidido grabar de nuevo otro vídeo para poder enseñároslo y que podáis haceros vuestros Inklings a vuestro gusto. Vale, pues la página web, os la vuelvo a repetir, es ikasu.lealog.net. Os la voy a dejar aquí abajo en el comentario por si acaso queréis copiarla y pegarla para que sea más fácil. Y nada más llegar, de nuevo nos recibe Justino con su baile sexy. Y tenemos una pequeña novedad, y es que tenemos unos pequeños textos aquí en medio en japonés que vienen a decirnos que está prohibido modificar las imágenes, está prohibido venderlas, sacar beneficio de ellas, y te recomiendan el uso de Safari. Vale, pues marcamos esta casilla como que ya hemos leído y entendido, y aquí tenemos las dos opciones. La de la izquierda es para el Inkling chico y la de la derecha es para el Inkling chica. Aquí abajo tenéis a los creadores con sus cuentas en Twitter por si queréis etiquetarles o decirles cualquier cosa. La verdad es que son bastante activos por Twitter, a mí me retuitearon y creo que están bastante contentos con la respuesta que están obteniendo de los usuarios. Que menos, porque es que es monísimo. Y bueno, chicos, vamos a lo que vamos. Vamos a hacernos un Inkling chico. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues aquí lo tenemos con lo que nos trae por defecto, que nos viene con el pelo azul, con la camiseta primera que te dan al comenzar el juego. Y aquí tenemos los diferentes botoncitos que vamos a ir utilizando para customizar, para personalizar nuestro Inkling chico. El primero es para el color de la piel. Ya sabéis que se puede ir oscureciendo hasta que sea totalmente negro. Y no sé cómo lo consiguen, que cualquier color de piel le queda bien. Al chico lo voy a hacer un poquito más moreno que hice la chica, porque me gusta mucho. Muy bien, y el siguiente botón es para el pelo. Tenemos dos opciones, tenemos con coleta y sin coleta. La verdad es que queda un poquito raro sin coleta, ¿no? Está bien que hayan añadido esa opción, pero yo voy a lo clásico, me quedo con la coletita que tiene el Inkling. Y con los colores de pelo, han añadido nuevos, ¿eh? Tenemos el naranja, tenemos el azul, un rosa fucsia, un verde súper saturado, el amarillo, el morado. Este que me dijisteis que yo creía que no había sido utilizado en Splatoon, pero varios me dijisteis, ¿no? Se utilizó en Splatfest de Japón para el té al limón. Y es verdad, es verdad. La verdad es que es un color muy chulo para la tinta. Tenemos moreno, que es una novedad muy interesante. Creo que solamente Mar tiene este color, pero estaría guay, estaría muy chulo. El rojo, que también es un color que no existe. Tenemos el rosa, el lila, diferentes tonos de azul clarito hasta que llega el verde, amarillo muy clarito, tipo limón, el azul celeste, y han añadido el blanco, un gris, un azul muy muy pastel y un rosa muy pastel. Muy bien, chicos, pues a mí me ha gustado el moreno. Vamos a hacer un Inkling chico moreno. Muy bien, pues ya tenemos el color de pelo, ahora vamos con las cejas. De nuevo podéis elegir si queréis cejas enfadado o tipo pillín, tipo pillo. O mira, las cejitas de verdad que no te voy a hacer nada, y luego zasca por la espalda. Muy bien, las cejas igualmente pueden ser de colores diferentes al color que habéis elegido de pelo, pero yo me voy a quedar con el moreno, me gusta que vaya con el mismo color que el pelo y, por supuesto, con las cejas de malote, claro que sí. El siguiente botón que tenemos es para elegir la forma de los ojos. Tenemos ojos abiertos, mirando hacia arriba, mirando de lado, ya con los ojos un poquito más cerrados, aquí insinuándose. Es verdad, fíjate, fíjate en la mirada. Cómo nos guiña un ojo, qué mono. Aquí tenemos al Inkling muy feliz con los ojos cerrados y con los ojos de cada color, que la verdad es que queda muy chulo. Muy bien, pues nos vamos a ir con los ojos abiertos y mirando hacia nosotros. Y con los colores tenemos para elegir el negro, el marrón, el rosa, un naranja, el amarillo. La verdad es que el naranja y el amarillo es un color que queda muy chulo para los ojos del Inkling. Tenemos también el verde y tenemos el azul. Muy bien, pues yo me voy a quedar con los ojos verdes, que me está quedando un Inkling chico guapísimo. ¡Claro que sí! Muy bien, vamos con el siguiente botón,
que estamos con la boca. Vale, tenemos una sonrisa con hoyuelitos, tenemos la boca abierta con los dientes de Inkling, que son bastante inquietantes. Tenemos una boquita así un poquito abierta, un poco indignado, una sonrisa muy grande. Aquí no sé qué decirte, no sé, está un poquito ofendido, no lo sé. Con la lengua afuera y a punto de morder. Muy bien, pues vamos a hacerle la sonrisa, no sé, polluelitos o bien abierta. Vamos a quedarnos con esta. Vamos con el siguiente botón. Y aquí tenemos todos los complementos de sombrerería, de gafas, en fin, complementos para la cabeza. El primer botón lo que hace es quitarnos si hemos elegido cualquiera de las opciones. Tenemos muchas opciones para elegir. De hecho, han introducido nuevas, vamos a verlas todas. Me encantan las gafas de motorista. Me encanta. Y este pañuelo, creo que ya os dije, es que es chulísimo. Tenemos auriculares, tenemos el gorro de capitán, que aún me quedan 8 niveles para conseguir. Tenemos el sombrerito de niño bueno, de cordobés, cinta, el modo historia, las gafas, que me encantan estas gafas. También el modelo negro de aviador, tenemos visera y más gorras. Y la novedad, tenemos parches que lo hacen ver más malote. Y mira, tenemos el ganchito, el gancho horquilla del amigo de Inkling chica, que para el chico sería como un coletero, sería como un para la coleta, una goma para la coleta. Tenemos también cuernos para hacerlo de demonio, la máscara de gas, el sombrero, que para mí es un sombrero de francotirador. No sé por qué veo un montón de francotiradores con este sombrero. Creo que es ahorro de tinta. También tenemos este gorro, que creo que da ventaja para que suba el especial cuando tu equipo tiene menos miembros que el otro equipo. Tenemos una viserita, tenemos las gafas de buceador con el snorkel y este gorrito que es tan mono. Qué mono, ¿verdad? Es que hay complementos de ropa que son tan chulos. Luego a lo mejor no los utilizas porque no te gustan los potenciadores, pero la verdad es que queda monísimo. Muy bien, pues yo me voy a quedar con las gafas de motorista, que me encantan. Me encanta lo malote que parece. Y vamos a seguir con el siguiente botón, que ya estamos con la ropa. Tenemos las primeras camisetas que te dan, que son las básicas. Tenemos el vestidito adaptado al chico de Ica. Y tenemos trajes de marinerito en blanco y en azul, el de colegial. Tenemos una camisa muy elegante, la sudadera, la chaqueta que me encanta. Y mirad el traje de Octariana, de Octomazona, cómo le queda al Inkling chico. La verdad es que está chulo. Tenemos chaquetas, tenemos el modo historia también, la sudadera y más camisetas. La verdad es que yo no sé cómo lo hacen, que todo le queda bien. Me encantan las chaquetas de cuero. La verdad es que está súper chulo. Y además me voy a quedar con la última opción, porque me encanta cómo queda esta camiseta con las muñequeras y con las gafas. Me encanta. Muy bien, pues es lo penúltimo ya, es el fondo, que podemos elegir entre un color plano o manchas de Splatoon. El color plano, pues tenemos los diferentes colores de opción, pero yo me voy a quedar con las manchas de Splatoon, que le quedan genial. Tenemos un azul marino muy oscuro, un azul eléctrico, un azul celeste, un azul turquesa, el verde, el amarillo, el naranja, que no entiendo muy bien. Para mí esto es un rosa fucsia alucinante, pero bueno, es el naranja. Tenemos un rosa pastel y el rojo. Y yo me voy a quedar con la primera opción, con el azul marino oscuro, porque es que le queda genial. Y ya para terminar, han añadido que puedes escribir un texto, así que... podéis poner lo que queráis, podéis poner vuestro nombre, un mensaje, si hacéis la imagen para una persona, se la podéis dedicar. Lo que queráis, está muy bien. Han añadido cosas nuevas y me parece que está muy interesante. Muy bien, pues cuando ya tenéis el resultado tal y como os gusta, simplemente tenéis que ir a este botón naranja
Y tenéis dos opciones. La de abajo es para cancelar y seguir editando. Y la de arriba es para que podáis publicarlo en Twitter. Ya tienen todo preparado el texto, incluso el link a la página para que podáis compartirlo. Y a mí me encantaría que subáis vuestro Inkling Chico a Twitter y me etiquetéis, porque me encantaron los que hicisteis de la Inkling Chica y sé que podéis hacer unos Inklings Chicos chulísimos. Y nada, simplemente si no queréis publicarlo en Twitter, que simplemente queréis guardarlo, pues le dais al botón 2 del ratón y guardar imagen. Y lo guardáis donde queráis. Y nada, chicos, espero que os haya gustado que hayan sacado esta novedad para hacer el Inkling Chico, porque muchos de vosotros, me acuerdo que lo estabais pidiendo, que incluso os quejabais de por qué no hay Inkling Chico. Pues ya lo tenéis. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo vídeos de curiosidades de Splatoon como este, podéis suscribiros a mi canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.